Hermanito, por lo que estoy viendo, el letrero está desbalanceado. Tienes que subirlo un poquito más. Yo lo veo bien ahí. No, no, tienes que subirlo. Mira, vela ahí. No, no, tienes que subirlo más. Pero es que... No, pero tienes que subir tú también con el letrero. ¿Por qué? Jefe, no, es que... Jefe, yo le tengo miedo a las alturas. Pero es que el letrero está desnivelado, está desbalanceado y necesitamos balance en el Monchi del Coqui. Pero, así que, por favor, sigue subiendo la escalera. Se me están acabando los escalones. Pero no importa, porque ahora es que se está empezando a nivelar, está quedando bastante... Jefe. Ajá. Mire, perdona que dígame. Lo moleste, yo sé que usted está ocupado, pero allá afuera está el de los postres. ¿Qué le digo? Lo de siempre, que no hay chavo. No, 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 dile que yo... No, no, yo lo atiendo, no hay problema. Yo salgo un momento y yo atiendo a la persona... Okay. Mire, lo que tengo, le voy a pedir que ayude a su compañero, tú sabes, que tiene que seguir subiendo el letrero. Seguro. Porque todavía no está balanceado. Cuente con eso, jefe. Cuente lo dejo con en eso. Buenas manos. Seguro. No hay problema. Claro, para eso estamos, para ayudarnos. Voy a atenderlo, ok, muchas gracias. Mira, Rageleña, sigue subiendo, que está virado todavía. Ya no puede que el escalón. Está virado, no seas cobarde, trépate más. No puedo, sigue, sube, está virado. Estoy no, allá puntilla. Arriba no. ¡No! ¡Cuidado! ¡Se va a caer! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Mira, loco! ¡Va! ¡Loco! ¡Ay! ¡Diablo! ¡Se mató! ¡Se partió en dos! ¡Mira! ¡Brother! ¡Tú estás bien! ¡Estás bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Qué susto, man! ¡Levante con mira, santo! ¡Viene el jefe, viene el jefe! ¡Me levanté feliz! ¡Aunque diga por ahí que están hablando de mí! ¡Te lo he dicho muchas veces! Pero ¡no puedes cantar esos cabrerías aquí! ¡No, no cantes eso! ¡Yo no te lo quiero! Mikey, que tú estás cantando esa porquería, pero me estás obligando. Me estás obligando. Adiós, jefe, usted estaba aquí. Mira, ¿qué es lo que está pasando, muchachos? Este individuo que ya yo no puedo controlarlo. Cantando esas cafrerías. Mira, no puedes cantar esas cafrerías porque esto es un sitio fino y no puedes cantar las suciedades que dicen los muchachos en la calle. No, 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 hermano, tranquilo. A mí me encanta el conejo malo. A mí me encanta. Sí, ¿también? Yo no tengo problema. Estamos bien. Estamos bien. Bien. Me levanté con. Claro, mira. A mí me encanta. Mira, hermanito, esto es como dice Deepak Chopra, tú sabes. ¿Quién? Deepak Chopra. La música es como una musa pequeña que camina descalza por la playa, acompañada de cobitos y cocolías recién nacidas. Tú sabes, al compás de unas olas que son tiernas, pero en algún momento se pueden convertir en un tsunami asesino. ¡Dame! Entonces, tengo en la cocina, yo no, mismo no, lo jefe, preparo. No, no le hagas caso a este. ¿Cómo tú vas a insinuar que el jefe hace eso? ¿Ah, no sí? Le hagas caso. Este es un ignorante que no sabe de quién usted está hablando. ¿Y tú sabes quién es? Claro que yo sé. ¿Tú sabes qué él dijo? Él, ¿tú sabes quién es? El que dijo, yo sé quién es. ¿A quién es este? ¿Quién es? Yo sé quién es. Tú eres el que no sabe quién es. Porque yo sé quién es. ¿Quién es? El que dijo él. ¿Quién es? El que dijo él. ¿Usted dijo? El que la Chopra. No, no, no. Hermano, es Deepak Chopra. Chopra, ese. Yo sé quién es. Ay, ¿quién es él? Deepak, ¿qué te voy a decir si tú no entiendes nunca nada? Deepak Chopra, dilo, ahí está. Ese era uno que pescaba Chopra en la represa de Trujillo Alto. Pues no, ese era Deepak Tilapia. Será Deepak Tilapia. Les voy a decir una cosa. Ustedes necesitan coger como un tallercito de autoayuda. Porque yo los veo bien competitivos a ustedes y ustedes no se están relajando, no se están disfrutando el trabajo. Mira, cuando yo me siento bien tenso, ustedes saben qué es lo que yo hago. Yo hago capoeira, ¿ves? ¿Qué? Yo hago capoeira, ¿ves? Capoeira con un poquito de tai chi, ¿ves? Y un poquito de judo. Es capoeira. Acompáñenme, hagan conmigo, tú sabes, muévanse al ritmo de la capoeira, ¿ves? Al ritmo de la capoeira y del tai chi, ¿ves? Y las manos sueltas, mongo, ¿ves? Mongo. Así, así, tú sabes, el Monchi del Coqui cuando la gente llega, pues se siente con energía, ¿ves? Se siente con esa energía que va flotando de ese niño interior que hay en ti, mira. Ahí está. ¿Lo sintieron?
¿Sintieron el niño interior? El niño interior. Lo olimos, lo sentimos, sí, y lo olimos, sí, también. Ese, el niño está vivo, ¿sabes? Pues mira, vamos a darnos un abrazo de grupo. Pero vamos a dárnoslo acá porque el nene está jugando ahí todavía. Pero venga, vamos a darnos un abrazo. Se lo trajo enredado. Eso dijo. Un abracito. Sí, un abrazo. Ok. Ese niño tiene problemas. Y ahora pónganse a trabajar, muchachos. Exacto. Ok. Sí, mire, tanto trabajo y con el letrero, pero yo brego eso. Permiso, ahora voy a hablar con su compañero. Ven acá, hermanito. Dígame, mira, jefe. Yo sigo limpiando acá. Sí, ¿cómo no? Yo lo siento usted tenso con su compañero de trabajo. Yo tengo estos gummy bears que yo mismo preparo allí en la cocina. Estos son como unos dulcecitos para el alma que lo van a relajar. ¿Pero para qué? No, lo van a relajar. Usted cómaselo y se va a sentir más relajado. Gracias, jefe. Aquí los tiene. Gracias. ¿Okay? Voy a estar en la cocina, hermanito. Chévere. ¿Ok? Gracias. Oye, porque el jefe se pasa dándome cosas de comer de esas quedajes que saben tan malas. ¿Tendré cara desmayado yo? Dame acá. Dame eso. No. ¿Ah? Desmayado eres. Ay, más desmayado tú. Te lo dio por la cara de ambulante desmayado que tú tienes. ¿Ah? Sí, yo tengo cara de eso, pero tú tienes cara de atómico trasnochado. Ay, yo tengo cara. De atómico trasnochado te queda. Ay, alcohólico. ¿Me estás diciendo alcohólico? No, alcohólico no. Atómico trasnochado. Vete. Suéltala. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Ok. ¿Ahora? Ok, ¿qué vas a hacer ahora, papá? Mira. Ahí viene jefe. Okay. Viene jefe. Muchachos, sí. Perdonen, vengan acá. Vengan acá. Estábamos practicando un baile. Ah, qué chévere, van a la, 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 la. Cuesta cosa, mamá mía. Me gusta, cosa, pues, me gusta el baile, perfecto. Mire, muchachos, se me había olvidado decirle que las personas que vienen son los abuelos de un amigo mío bien querido, don Pascual y doña Aleja, cumplen 60 años de aniversario. Qué lindo, así qué lindo. Que están celebrando en amor. Yo necesito que cuando ustedes los reciban, ustedes fluyan en amor, ¿ves? Que fluyan en amor, ¿ves? Que fluyan en amor. Así que ya lo saben, voy a estar en la cocina. ¿En qué nos quedamos? No, espérate. Vamos, una tregua. Vamos a dejar la pelea. Que lo comí, vean eso, que dan como que hambre, ¿verdad? Oye, ven acá. ¿De qué eran los gummy? ¿De qué eran los gummy? El gummy bear mío. Yo no sé, pero estaba bueno, ¿verdad? Sabía como a grama mojada. Como. El mío sabía como a recao. Buena gente el jefe, ¿verdad? Oye, no es por nada, pero esta cosa relaja a uno, ¿verdad? No, tío, mira esto, con las mira. Manos mongas, ¿eh? Mira esto, mira. ¿Tú te imaginas? Atendiendo a la gente. El portal salón así. Cuéntanos. Mira, viene la gente. ¿Dónde? Bienvenido. Bueno. Abuela. Bienvenido. Abuelita, ¿sabe algo? Que si nos quedamos en el... Señora, yo la ayudo porque se va a echar 2 horas. Sí, 2 horas, okay. De abuelita. Ve, ojo cerrado, que esto es una sorpresa, ¿ok? Bueno, bienvenido. Hoy por ahí. Es una sorpresa, por ahí, abuelito, sorpresa. Cierra los ojos. Hoy por ahí. Espérate, abuela, que vas a chingar con abuelo hacia acá. Es una sorpresa. ¿Puedo abrir los ojos? No. Ah, todavía. Es una sorpresa. Okay. Sí. ¿Ya? Es que ella es un poco, tú sabes, este, lenta, pero no importa. Yeah, abuelita. Yeah, acabe. Yo la ayudo, Vamos, avance, que esto es nada más. Aquí ya llegó. Todavía no abren los ojos, ¿ok? Okay. No, no lo abran, okay. Porque es una sorpresa. ¿Ah? ¡Cumpleaños! Que estamos celebrando es el aniversario de ellos, son 60 años. No, sí, ya puede abrir los ojos. Pues, vamos a fluir. Bienvenidos al Monchi del Coquí, celebrando estos 60 años en amor, en este aniversario. Don Pascual, yo siento que usted quiere decir algo, exprésese, don Pascual. Abuelito, ¿todo bien? ¿Qué fue? Ay, es que él como que no le gusta hablar mucho en público. Ay, tan gracioso, abuelo. Pregunta que por qué lo traímos a un restaurante si él no tiene dientes para comer. Ay, qué gracioso, Pascual. Qué chévere. Yo tengo los míos completos. ¿Quiere decir algo más, don sí, Pascual? Sí, dame un momento porque es que él me dice las cosas a mí. Qué chévere. Abuelo, de verdad, ¿tú quieres que diga...? Abuelito, de verdad, ¿tú quieres que diga eso?
Tengo un mensaje para ti, abuela. Un mensajito para usted, abuelito, señora. Abuelito dice que estos pasados 60 años que ha pasado contigo han sido un infierno. Y que, pues, que él agradece, ¿verdad?, a la vida por hace 20 años habérselo olvidado cambiarle la batería al audífono para no tener que soportarte las cantaletas. Y que solamente se quedó contigo por los 6 hijos que tuvieron. Y que cuando llegues a la casa, pues, tienes los papeles de divorcio encima de la cama. Ay, espérate. No fui yo. Soltó un niño, Yo quiero decir que yo en estos 60 años de matrimonio tampoco nunca he sido feliz. Y te quiero decir que cuando llegue a la casa voy a firmar los papeles del divorcio. Y también te quiero decir que por nuestros hijos no te hubieses preocupado porque ninguno de los 6 muchachos es tuyo. Abuelo, ¿y eso fuiste tú? No, eso fui yo que estoy fluyendo también. ¿Y ahora? ¿Quiere decirle algo más, Tom? ¿Me quiere decir algo más, abuelo? Ay, abuelo, bendito, Conmigo no. Abuela, pues, abuelo quiere... Mira, no, de verdad que yo no me atrevo a hacer eso. Dame, soba por la casa, soba por la casa. Vamos allá. Doña, yo avanzo más, deme acá. Mírame. Prepárese, viejo. ¡Ay, Dios mío! Miren a ver. ¡Abuelo! No. A ver. No. Venga acá, compañero. No. ¡Abuelo! Decirle que usted no se puede comportar. A mí esto me parece bien impropio. Yo voy a tener que suspenderlo. Abuelita, a usted también. De sueldo y a su también. Compañero también. Ah. Porque me parece súper impropio lo que están haciendo. Ustedes no están fluyendo con el capoeira, ¿ves? Estamos no están fluyendo. Ok, usted me va a suspender a mí, ¿verdad? Y a su compañero. ¿A quién? ¿A él? ¿A quién?